Hola, hola, sean bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Nuevamente aquí en el canal. Estamos llegando aquí a la ciudad de Dianópolis. Nuestro destino ahora es Río da Conceição. Es una ciudad que queda aquí a la izquierda. Vamos a intentar la Carona. Nos trajo un camionero muy bueno. Y bueno, le queremos presentar nuevos atractivos en este destino turístico que no se pueden perder aquí en Tocantins. Vamos para ahí, María. ¡Vamos! Y bueno, estuvimos 5 minutos esperando ahí el viaje y ese camión fue el que nos trajo. Le agradecemos mucho al conductor y aquí vamos para la prefectura a sellar nuestro libro. Bueno, finalmente llegamos, María. Finalmente llegamos. Aquí estamos, Río da Conceição. Es una ciudad integrante también de la Serra Gerais, que se falan aquí, hablan aquí en Tocantins, un lugar que tiene muchas bellezas. Tiene un río que corre todo a lo largo de la ciudad, varias cachoeiras y una laguna de agua totalmente transparente que la vamos a ver de aquí a poco. Vamos a recorrer esos atractivos. ¿Vamos para allá? Vamos. Vamos. Y miren qué cosa curiosa. Nada más entramos aquí a la ciudad y está el pórtico de entrada. Encontramos a esta especie de plaza que en realidad se ve que en alguna vez fue el cementerio del lugar. Aquí están las lápidas, las que van quedando, algunas fueron tomadas por los árboles como esa de ahí. Increíble también. Es el mediodía y llegamos al bar y restaurante Beira Río. Quiere decir que el restaurante está del lado mismo del río, muy lindo para tomar baño. Aquí vamos a levantar la bebida. Miren qué hermoso poder comer aquí del lado de ese río. Buen apetito, María. Gracias. Acabamos de llegar a la primera cachoeira que está fuera de la ciudad, la verdad que muy cerquita, serán unos 5 kilómetros por un camino de tierra y un poco de arena. Esa es la cachoeira del Caballo Quemado. Hicimos nada más que 25 kilómetros desde la ciudad. Exactamente, nos trasladamos en el vehículo particular del dueño aquí, de este lugar maravilloso. Yo le decía a María, es un lugar único, tenemos la suerte de haber llegado aquí, le vamos a presentar el propietario y el lugar.
Buenas tardes, Charles. Buenas tardes. ¿Cómo está? Todo bien. Muchas gracias por habernos invitado personalmente a venir a esta laguna. Una maravilla, un paraíso. Obrigado, prazer a todo meu receber vocês aqui. Bueno, muito obrigado. Muito obrigado também. Vamos a conocer un poco ahí. Vamos sim. Vamos. Johnny Hooker, I got to boogie. Miren lo que es esta laguna, qué cosa más maravillosa. Parece que estuviéramos en el Caribe. George Harrison, I got to boogie Magic Slim, and I got to boogie for myself. But I've got to boogie. Increíble la laguna, increíble realmente. Miren el paisaje de fondo ahí, toda la sierra. Y como siempre, vamos a probar el agua con un buen baño. ¡Vamos, María! Yo la probé. La voy a probar yo ahora, ¡vamos! Y ahora vamos con Charles a hacer un sendero, una trilla que se llama Paredones del Río de Arena. Un lugar muy bonito, vale la pena.